Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos por fin a Ultimate Epic Battle Simulator. Estamos aquí por fin porque llevo siguiendo este juego durante un montón de tiempo. Y todo empezó porque vi un vídeo en YouTube de un juego en el que había una batalla de 1 millón de pingüinos contra 1 millón de Santa Claus o algo así. Digo, ¿cómo puede aguantar esto un juego? ¿Cómo puede ser que se puedan hacer ejércitos de 800.000 millones de personas y yo no tenga este juego? Bueno, pues resulta que el juego estaba creándose, estaba en fase de pruebas y por fin lo han sacado en Steam, por fin lo puedo tener en mis manos, lo puedo comprar, lo puedo probar y por fin os lo puedo enseñar. Así que venga, vamos a empezar. Porque aquí tenemos un mapa gigante en el que colocar nuestros ejércitos. Yo ya he estado enredando un poquito para aprender los controles y demás. Pero bueno, vamos a empezar. ¿En qué consiste este juego? Básicamente consiste en batallas ultra épicas. A ver, por ejemplo, vamos a poner fantasía. Orcos no. Ogros gigantes. Y vamos a poner, ¿cuántos ponemos? 400 ogros gigantes, por ejemplo, contra... A ver, medieval. Caballeros, venga, caballeros medievales contra 1000 caballeros medievales. A ver, ¿dónde están situados? ¿Dónde están situados? Vamos a situarlos aquí, tal que así, en las colinas, en las praderas. Y bueno, no vamos a poner solo 1000 caballeros, vamos a poner 5... No, vale. Vamos a poner 1000, que eran muchos. Porque tengo miedo de que mi ordenador explote. Pero vamos a empezar la batalla. Como estáis viendo ahí, también hay zombies y los vamos a probar ahora mismo. Ay Dios mío, estamos aquí dentro ya. Y aquí están los ogros, estos gigantes. Dios, tienen mazas aquí llenas de sangre. Pero qué bestias. ¿Y esto qué son? ¿Las caballerías? Bueno. Vaya montonazo de soldados. ¿Quién ganará? Todos estos creo que los he puesto demasiado juntos. No voy a ponerlo. Voy a ponerlos un poco más alejado, que sea más épica la llegada de la caballería. Vais a morir, malditos orcos, ogros, estúpidos. Y ahora es cuando de verdad empieza la batalla. Venga, mis caballeros, yo os daré todas las recompensas del mundo si ganáis. Hacedlo por mí, hacedlo porque estoy de vuestra parte y porque los suscriptores también. Nadie quiere que ganen los ogros. Si ganáis vosotros, los suscriptores dejarán un montonazo de likes. Este tío no le importa mucho. Dice, tiene cara de voy a matar ogros, voy a morir, aunque... bueno, está en primera línea el pobre, así que quizá le aplasten la cabeza pronto. Empieza la batalla en 3, 2, 1 y empiezan los caballos a correr, vamos. Oye, que se van para su casa. No, se van para su casa. Madre mía, venga. Y Dios, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Los ogros, madre mía, los ogros empiezan a dar palos. Se están arrasando con todo, ¿no? Los caballitos, los pobres. Madre mía, mira los palos que dan los bichos estos con las mazas. ¡Boom! ¡Madre! ¡Boom! ¡Dios! ¡No! Están avanzando. Se están comiendo los caballos, tío. Si es que no queda nada. ¡Dios mío! Un lado se come a otro. ¡Los pobres caballeros! Si es que esto es una masacre, ¡no! ¡No, caballeritos míos! ¡No! ¡Los van a asesinar a todos! ¡Huid! ¿Sabéis que me puedo montar en uno? ¡No puedo! ¿Cómo que no puedo? ¡Ahora me he montado en uno! ¡Corre, caballero! ¡Corre! ¡Ahora sí que vamos a huir! ¡La! ¡Que os den a todos, pringados! ¡Y me voy con mi caballo! ¡Madre mía! Me voy a mi casa. Vienen persiguiéndome 1 millón de ogros. ¡Coño! ¡Si este es el tío que hemos cogido al principio! ¡Campeón! ¡Que eres un campeón! Bueno, campeón no, es un poco cobarde. Pero da igual, va a quedar vivo, hombre. ¡Ay Dios! ¡Lo he desenganchado sin querer! ¡Dios! ¡Lo han reventado! Oye, bichos, sois demasiado agresivos, tío. Sois
demasiado agresivos. A ver, vamos a poner un ejército super épico. Antigua Grecia. ¡Espartanos! Madre mía, ¿puedo poner espartanos? ¿Cuántos espartanos? ¿1000 espartanos? ¿O puedo poner 10.000 espartanos? Vamos a poner a 10.000 espartanos aquí en la colina esta, en la supermontaña. ¡Contra 10.000 persas! ¡Vamos a hacer la batalla de la película de 300! Dios mío, esto creo que va a ser muy, muy, muy épico. A ver, ¿mi ordenador morirá? ¿Mi ordenador morirá? ¿Sí o no? Apuesten, por favor, apuesten. Dios mío. Dios mío, esto aquí está pasando. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío, me cago en la leche! ¡Aquí están los 300! Bueno, los 300 no, ¡los 10.000! ¡Vaya montonazo de espartanos, tío! Pero si es que no caben, si es que están aquí todos juntos. Y al otro lado de la colina hay 10.000 persas de estos. Madre mía, vais a morir, lo siento mucho, compañeros. En la peli morís, en la peli morís. Bueno, mueren todos, pero da igual. Mueren también los espartanos, mueren todos. Pero esto, aquí en la colina, va a ser súper, hiper, mega épico. Espero que mi ordenador no muera, por favor. Empieza la gran batalla en 3, 2, 1... ¡Vamos, Esparta! ¡Por Esparta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Planaco épico! ¡Planaco épico! ¡Madre mía, cómo corren los espartanos! ¡Empieza la batalla, venga! ¡Aquí se han chocado ya! ¡Aquí se han chocado ya! ¡Mira los espartanos cómo clavan sus lanzas! ¡Dios mío, Dios! ¡Los persas van cayendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya batalla! ¡Vaya pelea! Y aquí sigue llegando gente corriendo. Aquí siguen llegando los pelotones de gente que están chocando. ¡Que aparta! ¡Aparta, que yo quiero morir primero! ¡Quita, bicho! Y en lo alto de la colina, madre mía, se oscurece el fuego y todo. En lo alto de la colina, aquí están los espartanos arrasando, pobres persas. ¡Mirad cómo van! Si es que esto parece la peli, tío. ¡Qué maldita barbaridad! ¡Qué maldita barbaridad! Y mirad todos los que quedan, que estos vienen aquí con ganas de sangre, con ganas de matar. Y yo puedo pillar a uno. ¡Ay, Dios! ¿Y este que hace aquí el pobre? Este está solo aquí contra todos. Voy a coger a este. ¡No! ¡Lo han matado! ¡No, tío! Maldita sea, quiero coger a uno. Quiero coger a un espartano. Voy a coger a este espartano. Vamos a salir de la fila. Venga, 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 espartano. Venga, espartano, vamos a reventar gente por aquí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios, cómo mola! A ver, a ver, a ver, ¿quién es el listo que viene por aquí? ¡A mí no me pinchéis! ¡A mí no me pinchéis! ¡Ah, me he muerto! ¡Maldita sea! ¡Madre mía, pero cuántos quedan! ¿Cuántos quedan de estos? En serio, a ver cómo va, a ver cómo va desde el plano alto. ¡Madre! Creo que van a ganar los espartanos, ¿eh? Creo que van a ganar. ¡Madre mía, la mancha roja es ligeramente, bueno, ligeramente no, gigantemente más grande que la mancha azul, que son los malos! ¡Y los espartanos son los buenos! ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta violencia! ¡Cómo mola, por favor! ¡Y no se acaba nunca! Y bueno, esto es lo que va quedando detrás, ¿no? Un montonazo, pilas de cadáveres, pilas de gente muerta. Y estos todos aquí que quieren sangre, quieren más sangre. Y la mancha azul cada vez más pequeña, y la mancha roja cada vez más grande. Esto está a punto de acabar. Esto está a punto de acabar. Vaya montonazo de persas muertos. Los espartanos son los mejores. Por Dios, esto es increíble. Ya van a morir, venga, solo una línea más. Solo una línea más. Cortadles el cuello, toma como mueren. Dios. Equipo espartano, victoria total. A ver qué más cositas hay por aquí. ¿Qué más cositas hay por aquí? Héroes. ¿Qué hay de héroes? Caballero dorado y Chunk Norris. Bueno, bueno, ¿está Chunk Norris? ¿En serio? A ver, vamos a ponerlo contra el otro héroe, contra el caballero dorado. Uno contra uno en lo alto de la colina. A ver, ¡oh, Dios! Aquí está Chunk Norris.
¿Cómo, bueno, en serio van a empezar a crear personajes? ¿Y dónde está el caballero este? ¡Oh! Aquí está el caballero dorado. A lo mejor tiene superpoderes o algo. Venga, 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 venga. Se van a enfrentar en lo alto. Se van a enfrentar en lo alto de la colina. La batalla empieza. Y aquí va Chunk Norris. Y aquí viene el caballero dorado. ¿Dónde viene? ¡Ahí viene! ¡Venga! El caballero dorado muestra su poder y va a enfrentarse contra Chunk Norris. ¡Toma, patada! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Pero, ¿ya lo has matado? ¿Ya lo has matado? ¿Pero que le has pegado cuatro patadas y dos puñetazos y lo has matado? ¿Pero que este tiene un héroe? Vale, me ha quedado claro. Nadie tiene absolutamente nada que hacer contra Chunk Norris. Este tío es una maldita bestia. Y ahora mismo vamos a comprobar su poder. A ver, vamos a enfrentar a Chunk Norris contra... un maldito ejército de soldados medievales contra, por ejemplo, yo que sé, 5.000. Chunk Norris solo contra 5.000 tíos. Y esta vez nos vamos a venir al mapa del desierto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? Dios, han aparecido aquí todos. Y aquí está el poder de Chunk Norris. Se va a enfrentar a 5.000 guerreros medievales con sus escudos, con sus espadas. ¿Podrá Chunk Norris contra 5.000 tíos? Ahora mismo os lo digo, ahora mismo lo vemos. Pero si gana, este tío se merece 800 millones de likes. ¡Empieza la batalla! ¡Empiezan a correr hacia Chunk! ¡Y... toma! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se lía a puñetazos! ¿Dónde está? No lo veo. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está liado a puñetazos con todo! ¡Madre mía! ¡Que va dejando un montón de cadáveres por donde pasa! ¡Venga, Chunk! ¡Madre mía cómo pega puñetazos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Esto es increíble! ¡Esto es alucinante! Pero, madre mía, en serio, que está ahí metido en un círculo pegando puñetazos. ¡Míralo, míralo! Joder, me recuerda al capítulo ese de los Simpsons que dice: la batalla alcanzó tal grado de violencia que la Virgen María cobró vida y les dio una santa paliza a todos. Pues Chunk Norris es igual. Está dando una santa paliza a todos los malditos soldados medievales. Para que veáis lo que tenemos en el mundo moderno. Gente del mundo antiguo, esto es lo que tenemos en el mundo moderno. Esto es lo que tenemos en el 2017. Tenemos un maldito super guerrero entre nosotros. Y bueno, va dejando un rastro de cadáveres. Y hasta que se mueran los 5.000 tíos, ahí va a estar repartiendo puñetazos y patadas, dando la santa paliza. Este tío es Dios. Este tío es Dios. Y ahora mismo os voy a hacer un tutorial de cómo acabar rápido con un ejército de zombies. Con un ejército de 5.000 zombies, por ejemplo, vamos a poner 500 catapultas. A ver qué pasa aquí. Dios mío, Dios mío. Están muy cerca, pero aquí hay un montón de catapultas. Y aquí hay un ejército de 5.000 zombies. ¿Quién ganará? Madre mía, solo hay 500 catapultas. Pero bueno, esto va a ser, yo creo que una masacre. Empieza la batalla. Empieza la batalla y... ¡ay, Dios! ¡Vaya lluvia de piedra! Dios mío, pero sí. ¿Cuántos zombies han muerto ya? Madre mía, vaya lluvia de piedras. Que esto te pones aquí, es que te da hasta miedo, tío. Joder, vaya lluvia de piedras mortal. Y están ya todos los pobres zombies muertos aquí en plan... ay, Dios. Vaya gorronazo me han dado en toda la boca. Y bueno, ya no quedan zombies. Alguno llegará, una catapulta. ¡Han roto una catapulta! Sí, señores. Pero vamos, que nada, que están todos muertos, están todos exterminados. Así es como se extermina un ejército de zombies, damas y caballeros. ¡Oh, Dios! Y bueno, vamos a acabar el vídeo de hoy, el primero de muchos, porque el juego lo van a ir actualizando. Y a lo mejor, yo que sé, imaginaos que en la sección de animales, pues ponen un ejército de leones o de tigres o dinosaurios, cosas así, no sé. Por ahora vamos a acabar con la batalla más épica, que son
5.000 pingüinos contra 15.000 gallinas. Lo he puesto así más o menos adecuado para que sean iguales de grandes, sean igual de grandes las flechitas. Pero esto sin duda va a ser la cosa más épica que se ha visto jamás en un videojuego. Imaginad que las gallinas, que solo existiesen gallinas en el planeta, solo gallinas, raza de gallinas y raza de pingüinos. Solo una especie puede sobrevivir para gobernar este planeta. Y aquí vamos a ver la batalla final, que decidirá quién se lleva los likes del mundo y quién gobierna este maldito planeta. Si los pingüinos o las gallinas. Venga, empieza la batalla, moveos. ¡Ya! Vamos gallinas, vamos pingüinos. Dios mío, llegan y empiezan los picotazos, empiezan a volar plumas. Dios, mira el pingüino, está explotando a las gallinas y ahí ha muerto, maldito, muérete. Dios mío, se chocan los ejércitos. Ahí vienen todavía un montón de pingüinos y ahí quedan todavía un montón de gallinas. ¿Quién ganará? Bueno, los pingüinos pegan unos picotazos que explotan a las gallinas en mil pedazos, hacen pop y como si fuese una palomita, explotan, tío. Pero las gallinas también van avanzando y los pingüinos también van muriendo, ¿eh? Se ven cadáveres. Pero esto es la batalla por la supervivencia, por el control del mundo. Madre mía, ¿en qué juego antes habéis visto una batalla tan épica? ¡En ninguno! Yo creo que eso se merece un montón de likes. Madre mía, estamos volando entre plumas, volando entre sangre. Esto es absolutamente brutal, absolutamente increíble. Voy a controlar esta gallina. ¡Ah! ¡He muerto! ¡No! Voy a controlar esta gallina y me voy a ir a matar un pingüino por aquí, por el lateral. ¡Malditos pingüinos! ¡No gobernaréis el planeta! ¡Toma! ¡Picotazo! ¡Picotazo! ¡Ah! ¡Me ha matado! Dios santo, esto es una masacre, esto es un exterminio. Vamos a poner más velocidad porque si no nos tiramos aquí media hora. ¡Sonido infernal de aves chillando! A ver, desactiva esto. ¡Desactiva esto, por favor! ¡Ve normal! ¡Ve normal! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que no quedan pingüinos! ¡Y quedan muchísimas gallinas! ¡Mira cuántos cadáveres! ¡Aquí solo hay un dios del mundo! ¡Aquí solo uno! ¡Una especie va a gobernar! ¡Y van a ser las gallinas! Había 15.000 gallinas, pues este vídeo como mínimo tiene que tener 15.000 likes, porque van a ser las nuevas dueñas del mundo. ¿A quién quieren los últimos pingüinos? Van a morir y murieron. Las gallinas son las próximas dueñas del universo. Madre mía, gente. ¡Qué juego más malditamente épico, en serio! Se hace de noche ya. Se hace... ¡No! Se hace de día, ¡qué narices! O se hace de noche, no sé. Lo que sí sé es que las gallinas han ganado la batalla por el planeta. Este mundo ahora es de las gallinas. Así que nada, gente, si queréis más batallas super, hiper, mega épicas, tenéis que dejar 1.000.000 de likes. Y como siempre, por supuesto, compartid el vídeo por esta gallina. Compartidlo por ella. Mira, mira cómo ve la cabeza. Como siempre, suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós, gallinas. Adiós, dueñas del nuevo mundo.